domiciliaria de 220 voltios del vehículo se cargue en 8 horas. ¿Sí? Puede haber una variación porque obviamente la corriente no es constante, la que llega al domicilio, varía un poco, pero ese es el rango promedio, 8 horas. De la carga rápida, el más grande, esto se usa generalmente en lo que el gobierno la ha denominado las electrolineras. Estos son estaciones de carga rápida, donde el cliente se estaciona, toma su refrigerio, lo conecta y en 30 minutos el vehículo está completamente cargado. ¿Sí? Entonces, esa es de estación carga rápida. Por favor, David. Queríamos presentar cómo se ve el cargador estándar. Es como el que está en la fotografía, 220 voltios, 15 amperios. Es el auto te viene estándar con ese cargador. Como tener el celular que te viene con un cargador, te viene el auto en la cajuela con un cargador que le conectas a la casa. ¿Sí? 220 voltios. Para información que me preguntaba un caballero hace pocos minutos, como este tipo de tecnología en ciertos países no es nueva, por ejemplo en Estados Unidos puedes encontrar cargadores de 220 voltios pero con un poco más de amperaje, que ya son particulares, que los venden inclusive por el famoso Amazon. Hay cargadores que cuestan entre 500 mil dólares pero ya son particulares, donde te ayudan a reducir el tiempo de carga sin tener que ir a una electrolinera, pero esto ya es iniciativa del propio cliente y hay diferentes marcas que los venden por estos medios. Es una alternativa para los clientes como tal. En el panel podemos apreciar la carga del combustible, para cuántos kilómetros estamos disponibles. Sí, en este caso 125 kilómetros tenemos para poder recorrer con la carga de energía que tiene la batería. Sí. Tenemos aquí el 90% de la carga de la batería. Sí, estamos en una conducción ecológica, se puede programar la carga, lo que hablábamos en la rueda de prensa, que le podemos programar para que cargue desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, podemos hacer ese tipo de programaciones. Sí, como pueden apreciar, no hay el ruido general de un vehículo a combustión normal. Sí. Es totalmente suave y confortable el manejo del vehículo. Uh-huh.